Hola a todos, soy Roberto Granda desde el Club de los Viernes en la Contra TV. Hoy estamos en Entrevistas en Libertad con Jorge Buxadé, que es vicepresidente de Acción Política de Vox y está en la comisión también del Parlamento Europeo con Vox. Ha llegado hace poco, además, de aquí de Bruselas, de Estrasburgo, de Francia. Bienvenido, Jorge, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros, lo teníamos ya muy pendiente. Sí, 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 gracias por aceptar la invitación. Bueno, vienes de Francia. Marine Le Pen ha tenido un resultado bastante sorprendente, o no tanto. Parece que se ha roto el eje tradicional de izquierda-derecha con estas elecciones. No es la primera vez, de todas formas, que llega a la segunda vuelta. Y entran otros factores en juego, como puede ser globalismo, multiculturalidad, izquierda woke. Y es curioso también un dato que en barrios donde tradicionalmente ganaba electoralmente, por estadísticas, el Partido Comunista, ese voto lo ha movilizado ahora el Frente Nacional de Marine Le Pen. Pues sí, vamos, nosotros estuvimos allí en París viendo todo el final de la campaña. El resultado de Marine Le Pen fue extraordinario en el sentido de un incremento de 9 puntos respecto de las últimas elecciones, 42%, y lo que tú señalas es simplemente la prueba de algo que venimos detectando en la sociedad, evidentemente en la sociedad española, pero también en la sociedad francesa y en otros lugares de Europa. Por supuesto que ese eje izquierda-derecha ha ido desapareciendo y lleva décadas desapareciendo. Lo que pasa es que solo algunos lo hemos venido detectando y diciendo con claridad, porque el sistema en muchas democracias europeas se ha sustentado sobre la idea del bipartidismo. En Francia, precisamente con un sistema mayoritario a segunda vuelta, provoca eso, ¿no? Pero las elecciones francesas son evidentes, el Partido Socialista ha desaparecido. Y lo que era el centro-derecha tradicional, pues prácticamente también ha desaparecido en la primera vuelta. Por supuesto que ese voto de las clases populares, de las clases medias, de las clases trabajadoras, se ha ido masivamente a Marine Le Pen, y esto es algo que nosotros hemos detectado. La ruptura izquierda-derecha, Roberto, hace décadas. Yo pongo siempre un ejemplo, que es muy agresivo, pero... ¿Recuerdas en la Segunda Guerra Mundial el acuerdo Ribbentrop-Molotov? Y se repartieron Polonia. Se repartieron Polonia, soviéticos y la Alemania nazi. Y sin embargo, en Yalta es la foto de Roosevelt, de Churchill, con Stalin. Ese eje izquierda-derecha empieza a romperse después de la propia Segunda Guerra Mundial, en un sentido positivo, en principio, que era pues, conseguir esa paz mundial. Y eso se prolonga luego, se prolonga... En el mayo del 68, que es el gran momento, pero se intensifica con la caída del muro. A esa izquierda que no le había interesado Europa, que no le había interesado nunca Europa, de repente se convierte en una izquierda europeísta, y ahora parece que solo eres europeísta si eres de izquierdas, y finalmente en la agenda 2030, nosotros insistimos mucho, a eso sí. Rompe totalmente de izquierda a derecha, ahí están todos, en la agenda 2030 están todos, la agenda globalista, el programa mundial. Todos los países con las mismas políticas, todos los países con el mismo modelo económico, con el mismo modelo cultural, el mismo modelo social. Y eso produce que las sociedades se estén resquebrajando, porque hay millones de europeos, en este caso, franceses, pero también españoles, que ven esto como una agresión a todo lo que ellos son. Y en esos barrios de predominancia del voto obrero, ¿qué papel juega también la inseguridad de los propios barrios? Es decir, pensamos muchas veces que las no-go zones son cosas de Londres, de París o de Bruselas, pero también está llegando a España, y eso de alguna forma también incide en el voto de personas que buscan más seguridad y se van a partidos que les garantizan esa seguridad, o que al menos les dicen, bueno, nosotros vamos a luchar contra esa inmigración ilegal. Es que las no-go zones, estas zonas en las que efectivamente la policía ya no puede entrar, donde desaparece la ley civil y se impone otra ley tremenda, que es la Sharia, ya están en España. Hemos visto esta semana las imágenes de Mataró, donde ya la policía no puede desarrollar su actividad con normalidad, y existen muchos barrios, está creciendo en muchísimos barrios, sobre todo en Cataluña, donde se ha promocionado la inmigración islámica. Por supuesto que coincide ese voto de las clases populares, de las clases trabajadoras, con la invasión de esos barrios multiculturales, estercoleros multiculturales, hemos señalado de forma muy, muy llamativa, ¿no? Muy, muy agresiva, porque realmente se obliga a millones de europeos que vivían en esas casas humildes, en esos pisos humildes, pero vivían seguros,
a vivir en la absoluta inseguridad de cuando tus hijos van al colegio, de cuando vuelven a determinada hora, de la situación en los parques públicos, ¿no? Y esto, esa situación de inseguridad en las calles, se acumula la inseguridad en el empleo. Si no hay empleos estables, se cierran empresas, han deslocalizado durante décadas y se han llevado la producción a China o a otros países, ¿no? Y eso empieza a percibirse como un riesgo y, por tanto, hay millones de europeos que optan por otras opciones políticas. Y ahí juega un papel muy importante también los medios de comunicación. Aquí lo hemos visto en España, por ejemplo, en el caso de la violación de Igualada, como algunas periodistas de renombre. Yo critiqué a Carmen Chaparro porque escribió un artículo diciendo que, bueno, que no puede felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad porque esto beneficia mucho a Vox. O sea, ante una violación, según el autor o los autores, intentan siempre enfocar a quién beneficia o perjudica políticamente, y si no les encaja en su relato, como que les incomoda, ¿no? Es un artículo infame. Pero como ese artículo hemos visto, pues, intervenciones en telediarios, intervenciones en tertulias, pero se están equivocando, porque la realidad es la que es. Claro. Ellos quieren contar un relato inventado, y cuando tenían el monopolio de la comunicación, pues podían mantenerlo durante años, pero ahora ya no tienen el monopolio de la educación, ahora están las redes sociales. Por eso la intención de controlar, de censurar las redes sociales, donde era un ámbito donde debía haber libertad, y por tanto ellos quieren controlarlo a través de las agencias de verificación de noticias. Sí, neutrales. Agencia EFE Noticias, neutral, es decir, son los mismos que controlan los grandes telediarios, además quieren controlar las redes. Sí, el sistema es también el censor a su vez, ¿no? Y el verificador, todo junto. ¿Ha ocurrido algo en el Parlamento Europeo cuando se votó para calificar los crímenes de ETA y investigarlos como de lesa humanidad? En un principio el PSOE votó en contra, lo que llamó mucho la atención, se creó tanto revuelo que luego rectificaron. Pero esa primera votación, esa votación inicial, dice mucho, ¿no?, de hasta qué punto, con tal de mantener contentos a sus socios de gobierno, que son Bildu, o sea, los legatarios de ETA, votan en contra de investigar asesinatos donde hay incluso miembros de su propio partido. Es que ha sido permanente, ¿eh? Yo quiero recordar que es una misión de investigación. Yo estuve como miembro del Grupo de Conservadores y Reformistas, estuvimos en Vitoria, estuvimos en Madrid, hablamos con todas las personas afectadas para el esclarecimiento de estos 379 atentados de asesinatos de ETA que están sin resolver. Durante la propia misión, los que actuaban en nombre del Partido Socialista intentaron boicotear, y luego en la redacción del texto, por ejemplo, querían eliminar los asesinados por ETA antes de la Constitución de 1978, como si esas 44 personas no tuvieran derecho a la memoria, a la verdad, a la dignidad, a la justicia, a ver que los autores de los crímenes son condenados. Y lo que tú dices, efectivamente, un miércoles ellos presentan, no es que votaran a favor, es que presentan enmiendas para eliminar la parte del texto, incluso que hablaba de que los delitos cometidos por la ETA son delitos de lesa humanidad. Y esto hay que explicarlo, si me permites. Lesa humanidad es el delito de ataque a la población civil o a una parte de ella por el mero hecho de un elemento que les identifica. Y que no prescribe, ¿verdad? Tiene una consecuencia evidente, que es que no prescribe. Y la excusa que ha utilizado ETA con el apoyo del Partido Socialista es, bueno, los delitos que ya han prescrito, estos ya no se pueden perseguir y pueden campar a sus anchas por las calles de España los asesinos de la banda terrorista ETA. Y esto, hay que decirlo, se mataba a esos guardias civiles, a esos policías nacionales, a esa policía armada, a los militares, a los periodistas y a los políticos y a los empresarios por el hecho de ser españoles. Y no solo se produjo el asesinato, el secuestro, la extorsión, sino además provocar ese traslado forzoso de cientos de miles de vascos que tuvieron que, pues, venirse a Madrid o ir a otros lugares de España porque vivían amenazados. Esto hay que decirlo y hay que repetirlo, porque si no, el socialismo con ETA van a vendernos ese relato falso de la lucha por la libertad y por la democracia, que es que tiene narices que los españoles tengamos que aguantar eso. Vamos a hacer una pequeña pausa, apenas un minuto, y volvemos ahora con Jorge Buxade. Estas son las famosas gafas con retrovisor de la tienda El Espía. Te permiten en todo momento vigilar la parte de atrás. En su lateral lleva unos espejos que simplemente con dirigir la vista aquí a la parte lateral estás viendo la parte trasera de tu espalda. Se utiliza mucho por policías, guardaespaldas, y ahora lo llevan mucho los particulares por temas de secuestros. Aquí en la tienda El Espía el precio de las gafas son 25 euros. Bueno, estamos de vuelta con Jorge Buxadez hablando de Europa, hablando de España y de diferentes problemas.
Jorge, ¿cómo es la convivencia, por ejemplo, la relación en el Europarlamento? Yo pienso que hay gente de Podemos que saltaron tristemente a la fama, como Miguel Urbán, por cuando los atentados de París, la sala Bataclan, decir en un telediario que, claro, que es que había gente que no tenía otro remedio que inmolarse. Como diciendo, bueno, claro, estos pobres chicos les hemos obligado a atentar. Eso, claro, dentro de lo que son los llamados valores europeos, casa mal. Casa muy mal, por supuesto, pero es que estos eran los antieuropeístas que ahora nos acusan a nosotros de ser... Mira, la relación con ellos es absolutamente inexistente. Es que no puede ser de otra forma. Tenemos que ser coherentes. Vox vive en el mismo cordón sanitario que vive Ignacio Garriga en el Grupo Parlamentario de Vox en Cataluña, o que se ha pretendido hacer con Vox en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que nosotros vivimos. Las relaciones con ellos son inexistentes. Y te voy a decir por qué. Porque ellos saben que han traicionado todo lo que intentaron generar. Toda esa ilusión, esa esperanza que había en aquel marzo del 15M, 15M. ¿No? Todo esto, que todas esas... Que se la apropiaron, además. Se apropiaron ese movimiento, lo dirigieron para una opción radicalmente comunista de una extrema izquierda, la extrema izquierda más radical de toda Europa, y ahora se dan cuenta de que ya nadie les escucha y de que efectivamente esas clases populares, esas clases medias, esos autónomos, evidentemente, se sienten traicionados. Y ven a Vox como quien no ha traicionado eso y no va a traicionarles nunca, ¿no? Entonces, Urbán es el de las fronteras abiertas, es el de ante la entrada masiva de inmigración ilegal por Canarias, Ceuta y Melilla, se va a un puerto a Grecia a acusar al Estado griego de defender su frontera, o acusa a Hungría y a Polonia. En eso están, son irrelevantes ya, absolutamente irrelevantes. Bueno, los resultados que tuvieron en Galicia con 0 diputados y ahora las elecciones andaluzas, se espera de cara al verano un aumento tal vez de Vox, más allá de los diputados que ya tiene, pero sobre todo lo más importante es impedir el regreso, después de 4 décadas prácticamente de la cleptocracia socialista, que no vuelvan, ¿no? A pesar de que vosotros sabéis que tenéis en contra los medios de comunicación, incluso un pequeño, por así decirlo, estallido social de manipulación de... Es que yo recuerdo la alerta antifascista famosa fue después de las elecciones andaluzas, cuando movilizaron autobuses desde el propio PSOE para ir a rodear el Palacio de San Telmo. Y parecía que las mujeres iban a volver a casa, se iba a perseguir a los homosexuales por las calles y que aquello iba a ser, ¿no? Y realmente Andalucía ha salido del agujero y los datos, tanto económicos como sociales, han mejorado muchísimo. Andalucía fue efectivamente la primera gran explosión de Vox, aquellos 12 diputados que pillaron, recuerda la cara de Ferreras, ¿no? Que estaban absolutamente alucinados porque no entendían nada, porque es algo que ya se estaba moviendo en la sociedad española. Yo creo que estas elecciones de Andalucía deben ser el momento de no defraudar ninguna esperanza. Es decir, se consigue acabar con el socialismo, de 40 años de socialismo en Andalucía, por la existencia de Vox. Porque esos miles de andaluces que votaron a Vox y nos dieron 12 diputados no hubieran votado al Partido Popular y a Ciudadanos. Se hubieran ido a su casa, posiblemente. Sí, por el desencanto, tal vez, ¿no? Desencanto, por la traición, por todas esas cosas que hemos dicho ya de Rajoy A pesar de la mayor sentencia en cuanto a números de millones robados de la historia de la democracia, es el caso de los ERE, ¿no? Sí, los 607 estos que están ahí, son tremendos. ¿Y qué ha sucedido durante este tiempo? Pues yo creo que el Partido Popular ha vuelto a cometer los mismos errores. ¿Cuántos enchufados del socialismo se han ido a la calle? ¿Cuántos chiringuitos se han cerrado? ¿Cuántas empresas públicas ineficientes, que son un pozo sin fondo de dinero público, se han cerrado? ¿Cómo se ha ayudado al control de la inmigración ilegal? ¿Cómo se ha ayudado a la gente del campo? ¿Cómo se han mejorado las infraestructuras de agua en Andalucía? Esto ha quedado fuera. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Pues gestionar, lo de siempre, gestionar. Y efectivamente, como no han robado a manos llenas como el socialismo, pues las cosas han ido. Claro, pero además... Yo creo que hay que dar un paso más. Tenemos que conseguir de verdad, transformar, no ser simplemente herederos de la política socialista, haciéndolo más o menos mejor en la gestión. Creo que hay muchísimas cosas para realmente
conseguir que Andalucía sea por primera vez el primer ejemplo de una política real de transformación de España para recuperar la libertad y la prosperidad. Claro, menciona lo de gestionar del Partido Popular. Y claro, gestionar la economía evidentemente es muy importante, pero el paso más ese tal vez sea el de dar la batalla cultural, ¿no? A la que el PP a veces se niega. Mismamente, por ejemplo, en Andalucía es muy importante la ideología de género. Cuando se llegó, cuando se echó, digamos, al PSOE y se levantaron las alfombras, en qué se había dilapidado todas esas ayudas que supuestamente iban a las mujeres maltratadas y que era para chiringuitos, para charlas, que no llegaba a esas asociaciones. La ideología de género es uno de los, digamos, de caballos de batalla que Vox sí que enarbola esa bandera y el PP parece que quiere, bueno, mantenerse al margen de esas luchas. Es que hay que acabar ya con ese adoctrinamiento. Es un adoctrinamiento brutal en las aulas, en las universidades, en los medios de comunicación, y esa es la responsabilidad de un político, porque se trata de devolver la libertad a las familias y de devolver la libertad, a, en este caso, a los españoles que viven en Andalucía. Y de esto no se ha hecho nada y nosotros lo hemos criticado. Sí que hemos apoyado, por supuesto, las poquitas bajadas de impuestos que se han adoptado y que han producido un efecto, porque es evidente que produce ese efecto. Y eso lo hemos apoyado, pero hemos rechazado cuando el Partido Popular no ha podido liberarse porque está como atado a esa agenda globalista, esa Agenda 2030, pues con las leyes de economía circular que no simplemente son pura doctrina del fanatismo climático, o no se han adoptado medidas realmente para mejorar la vida real de los andaluces, ¿no? Eso es lo que hay que hacer en esta legislatura, es la oportunidad para no ser 12 que permiten cambiar simplemente el gobierno socialista, sino ser muchísimos más para cambiar las políticas en todos los niveles y devolver la libertad a los... La izquierda woke, hay que incidir mucho en eso, ¿no? La cultura de la cancelación, estar en contra de libros, de películas, de series, que ahora está todo impregnado ya casi, para ver algo con sentido tienes que irte atrás, al cine clásico o series de hace años, porque ahora te están metiendo ideología y ya no disfrutas de una serie porque estás viéndole, digamos, los tres pies al gato, diciendo, pero aquí esto no me cuadra, ¿vale? Sí, una mujer afroamericana en la Escandinavia del siglo IX, ¿esto qué es? Claro. Eso ocurre a nivel, no solamente en España, sino en todo el mundo, pero en España también lo sufrimos, porque da mucho la lucha. Sufrimos y mucho, porque además España, dentro de toda esa cultura de la cancelación, es un enemigo fundamental. España es quien hizo esa magna obra de la hispanidad, ¿no? Que ha sido objeto de los principales ataques de la cultura de la cancelación en toda América, pero también en esos ataques, por ejemplo, la estatua de Colón en mi ciudad, en Barcelona, sí. La propia alcaldesa, ¿no? Es un tema muy grave, es como el, esperemos que sea el último paso en ese proceso de destrucción de lo que ha sido Europa y la cristiandad y nuestra civilización, ¿no? Fundada en una idea de persona, en la familia, en esa construcción política tan maravillosa que es la nación, pero también en las pequeñas y medianas empresas, en la libertad de pensamiento, en las universidades, todo eso que llamábamos antes los cuerpos intermedios, las cámaras de comercio, todo esto eran resortes de protección de la sociedad. Eso desaparece, ¡wow! Entra de golpe en esa fecha casi mítica de mayo del 68, toda esa basura intelectual, porque es auténticamente basura. ¿Y cuál es el problema? Es que ha inoculado a las élites políticas, las élites mediáticas y las élites económicas están absolutamente inoculadas de esto. Y lo que tenemos que hacer es, por tanto, oponernos y recuperar sentido común, el principio de contradicción, ¿no? Sí, es incluso A no es B, esto es una cosa muy... Incluso la libertad de cátedra, que un profesor o un rector pueda tener problemas en la universidad por decir algo que se haga de lo políticamente correcto, un alumno puede protestar y a ese tío o a esa tía lo ponen en la calle. Sí, tiene su expediente disciplinario, le ponen en la calle, si es un profesor asociado temporal no renueva, y si es un catedrático, pues a lo mejor no progresa, ¿no? Y esa es, porque es que está el poder de esas élites que están inoculadas, que efectivamente enfrentarse pues requiere un punto de hombre, no voy a decir heroísmo, pero rozando el heroísmo, ¿no? Pero tenemos que animar a esto, porque está en esto la supervivencia de la verdad, ¿eh? ¿Vosotros notáis que hay un cambio de tendencia, igual un cambio de paradigma y de hartazgo social también, y que puede dar la vuelta a la situación? Por supuesto. En nuestro discurso hay mucha ilusión y mucha esperanza, porque en las elecciones de noviembre de 2019 movilizamos a casi 4 millones de españoles y vamos a movilizar a millones de españoles, y en toda Europa, esto es un proceso que se está produciendo en toda Europa, que va lento, por supuesto, porque es enfrentarse, repito, a todo el establishment que se dice, ¿no?
desde las grandes empresas del IBEX hasta la práctica totalidad de los partidos políticos, los medios de comunicación generales, las televisiones públicas, las televisiones privadas, es decir, que al final frente a todo esto, pero hay que alzarse, hay que poner por encima el derecho a la verdad, la libertad de pensamiento, la libertad ideológica, la libertad religiosa, por supuesto. Vamos con la segunda pausa y volvemos ahora con Jorge Busade, que vamos a hablar de Feijóo. Aquí podemos ver uno de los productos con más éxito en la tienda del espía, la cartera volcadora. Eso te permite en todo momento tener un entorno seguro de tu localización y de tus posibles comunicaciones. Esto lo que hace es bloquear tu teléfono móvil y lo que no permite es la señal, que llegue la señal y que te puedan estar escuchando. El precio viene a ser unos 25 euros y es ideal pues, para mantener unas conversaciones seguras. Bueno, estamos de vuelta. Vox siempre ha dicho, o ha dicho últimamente, que tiene una mano tendida a Feijóo, que tiene una mano tendida al PP. Evidentemente, por puro sentido común y por aritmética electoral, a la hora de los pactos, habrá que pactar con el Partido Popular, no hay otra opción, porque los otros, sabes que estás dispuesto a pactar, reeditar el Frankenstein con todos los enemigos del Estado, de la Nación, ¿no? Con Bildu, con Esquerra, con los nacionalistas. Entonces, debe haber un entendimiento con Feijóo, a pesar de que Feijóo a veces se quiere desmarcar de Vox, como por ejemplo no haber ido a Castilla y León a la investidura. Mano tendida, yo diría las dos manos tendidas, para cogerles y sacarles del consenso progre y que se unan a nuestra alternativa, pero mano tendida para echar a Sánchez y mano tendida para cambiar las políticas. Roberto, hoy solo, 70.000 parados más, inflación al 8,4, Bildu le salva el Real Decreto Ley este del gobierno. Acuerdo para la comisión de secretos oficiales y meter a todos los separatistas, golpistas y a los herederos de ETA en esta comisión. La estrategia esta de Garzón contra la industria del juguete es absolutamente esencial en regiones como Valencia o incluso Cataluña. La huelga de juguetes. Hay que echarlos. Entonces, el Partido Popular... Nosotros no vamos a pactar con el Partido Socialista. Nosotros no vamos a pactar con los separatistas. No vamos a pactar con los golpistas. Y creemos que tenemos la alternativa, que hay una alternativa política, es esa Agenda España, es un programa, son todas las iniciativas que se han ido presentando en el Congreso de los Diputados, nuestra actividad parlamentaria, le decimos al Partido Popular, por supuesto, mano tendida, pero para echarles. Y nosotros confiamos que el señor Feijóo, por supuesto, pues le impere el sentido común y el sentido nacional. Coméntame un poco así por encima rápidamente, 1 de mayo, Cádiz, Sindicato Solidaridad, hacéis una manifestación, por supuesto, desmarcándose de los sindicatos sistémicos como Comisiones Obreras y UGT. ¿Qué va a pasar ahí en Cádiz, sede de las Cortes de la Constitución de la PP? Yo creo que vamos a tener mucha gente, que va a haber muchos españoles, muchos gaditanos, muchos andaluces, que van a acompañar a Santiago Abascal, a Rodrigo Alonso, secretario general de Solidaridad, en esa celebración de reivindicativa del 1 de mayo. Solidaridad ha sido una auténtica revelación en el mundo de los trabajadores. Un sindicato anticomunista recupera la idea de esa vieja solidaridad, solidarnos polaca, ¿no? Que tenía como principal objetivo garantizar el empleo estable, los derechos de los trabajadores, pero también la libertad de empresa, la economía de mercado, atacadas por el propio gobierno, que debería establecer los mecanismos para que los trabajadores y los empresarios puedan trabajar juntos y sacar ambos la propiedad de sus familias adelante. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras ya no cuentan, de verdad. Olvidémonos, son simples oficinas de contratación de sí mismos que reciben ingentes cantidades de dinero público por parte no solo del gobierno nacional, sino también de gobiernos regionales y gobiernos municipales, y que están al servicio del gobierno, no solo del gobierno de Sánchez, están al servicio de los separatistas, criticando, por ejemplo, que los padres de las familias en Cataluña reivindiquen el derecho de sus hijos a ser educados y escolarizados en español. Son una herramienta más de todo eso que está hundiendo a las empresas españolas, y por tanto Solidaridad lo va a petar, no tengo ninguna duda, y además en una de las provincias, Cádiz, con mayor tasa de paro, con una situación muy compleja, con esa cueva de piratas que es Gibraltar justo alrededor, que está destrozando el campo de Gibraltar, hay muchísimas cosas a decir en Cádiz. Bueno, Jorge, ¿sabes cómo funciona el tema del arresto? Se magnifica, se hacen bulos, se hacen campañas de descrédito.
A raíz de un comentario que hiciste sobre McDonald's, se te acusó de nacionalista español de forma peyorativa y como proteccionista también. Sí. ahí es como, bueno, ¿son polémicas impostadas o realmente interesa entrar a esa polémica? Bueno, yo creo que es el juego de las etiquetas. Es el juego de las etiquetas. Entonces te dicen, no, tú eres proteccionista y nacionalista. Y automáticamente estás cancelado también, ¿no? Porque la cancelación también produce una cancelación. Yo creo que hay que explicarlo con naturalidad. En Vox, por supuesto que creemos en la bajada de impuestos. Creemos en un Estado fuerte, pero pequeño. Y por eso decimos, hay que reducir todo el gasto político, todo el gasto ineficiente. Hay que superar el Estado de las autonomías, que se nos van miles de millones. Creemos en la igualdad de los españoles, en todo esto creemos. Ahora bien, si yo digo que frente a la entrada masiva de producción extranjera que compite deslealmente con nuestros agricultores, con nuestros ganaderos, con nuestros pescadores, con nuestros industriales, tenemos que poner un freno a esa entrada masiva, yo qué soy. Pongan la etiqueta que quieran, pero lo vamos a seguir diciendo en Vox. El problema es que nosotros estamos en la... Mejor, el problema para ellos es que estamos mirando la realidad, y la realidad de los sectores productivos en España es la que es. Por tanto, lo vamos a seguir diciendo, los intereses de los españoles por encima de todo, los intereses de nuestras pequeñas y medianas empresas por encima de todo. Defender la propiedad privada frente a la ocupación ilegal de las viviendas, por supuesto. Defender nuestras pequeñas y medianas empresas, por supuesto, que esa es la garantía de la libertad de empresa, porque en un sistema donde solo hay tres empresas que controlan todo el negocio, la libertad está bastante limitada. Entonces, esto hay que decirlo, y lo vamos a seguir diciendo, por supuesto. Bueno, Jorge, muchas gracias. No tenemos tiempo para más, pero sí que en otro momento ya hablaremos de ese 25% en Cataluña, de los problemas de tu tierra ya con más tiempo. Muchas gracias por estar en el Club de los Viernes aquí conmigo explicando y haciendo un resumen de la situación. Muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis vuelvo. Gracias entonces.